Tu pregunta es la siguiente. Al cierre del pasado año 2019, el desempleo de las mujeres en España se situaba en el 16%, lo que supone casi 10 puntos más que la media de los países de la Unión Europea. Desempleo de la mujer, sobre todo en un país como el nuestro, y tu pregunta es, ¿cómo solucionarías este desequilibrio? Buenas noches a todos. También me quiero sumar a los agradecimientos hechos ya por mi compañera Ainhoa. Y mi punto de vista es que no creemos en nosotras mismas. Las personas todavía no creen en nosotras mismas. No saben la fuerza interior que tienen a día de hoy las mujeres. La capacidad que tenemos de crear nuestros propios empleos, de compaginar una vida familiar con una vida laboral, con una vida de ocio. Entonces, yo les digo a todos, chicas, vamos a emprender. Vamos a comernos el mundo. Ya hemos superado ese pequeño techo de cristal que nos privaba de entrar en muchos sectores. Es verdad que todavía pues, están muy masculinizados la mayoría de ellos, pero vamos a descubrir el potencial que tenemos nosotras. Y yo, en concreto, si tuviera el privilegio y sobre todo la responsabilidad de ser la siguiente representante de Miss Universo España, me gustaría transmitir este mensaje de empoderamiento a las mujeres. Tenemos que creer en nosotras mismas. Basta de envidias entre nosotras, basta de críticas y vamos a empujarnos nosotras mismas hacia el éxito. Gracias. Llegamos al final de la gala y entre ellas dos está la nueva representante de todo el territorio nacional para el próximo evento internacional Miss Universo. Los miembros del jurado han decidido que en Tenerife se elige esta noche a la nueva Miss Universo España. La suma de las puntuaciones indica que la nueva soberana nacional es Andrea Martínez.
que ha sido espectacular. Muchísimas gracias, Tenerife. Gracias, Lago de Rañabé. Gracias, Hotel Los Olivos Pink Resort, por esta fantástica acogida. Les espero.